Hola y bienvenidos. Estamos en una nueva entrevista el día de hoy. Hoy día no es una entrevista cualquiera, no es una entrevista con una jugadora más de la actualidad. Hoy día estamos con una de las pocas jugadoras peruanas que hasta la fecha ha podido jactarse de todos los triunfos, logros y la importancia que ha tenido para el deporte de la net alta en el Perú y que hasta la fecha ha mantenido la humildad que toda deportista gloriosa como ella debe mantener. Sin lugar a dudas, hoy tenemos aquí en Puro Vóley a una verdadera leyenda del voleibol peruano. Bienvenida, Doña Lucha Fuentes. ¿Cómo le va? Hola Ricardo y a todos, ¿cómo están? Muy bien, igual que usted, y nos alegra verla de esta manera. Antes de empezar con la entrevista y con lo que tenemos planeado el día de hoy, darle también la bienvenida a Giancarlo Vélez, parte del Team Puro Vóley. Bienvenido, Giancarlo. Gracias Ricardo, bienvenida Lucha, es un honor tenerte en Puro Vóley. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, este homenaje que te queremos hacer también. El día de hoy nos vestimos de gala, como dicen Puro Vóley, en nuestra sección de entrevistas. Y bueno, vamos a conversar un poquito, porque tú eres una leyenda viviente del voleibol peruano, Lucha. Y bueno, vamos a comenzar de una vez, que tenemos ahí unas preguntitas para conocer, porque también se viene tu documental, prontito, prontito, pero ya empezamos de una vez, Ricardo. Así es, el documental es algo también de lo que vamos a conversar hoy día, pero antes que nada, Lucha Fuentes, como lo decía antes de empezar la entrevista, un honor para nosotros poder tenerla aquí en nuestro canal. Una atleta peruana realmente imponente, que quienes han tenido la dicha de verla jugar, nosotros no tuvimos la dicha de verla jugar en vivo, más que por algunos videos que todavía existen gracias a la tecnología el día de hoy. Pero quienes pudieron verla jugar en vivo y en directo hablan de haber visto una jugadora volar por los aires para poder estampar la pelota en el piso del campo rival. ¿Qué recuerdos de esa generación, de toda esa selección, de Akira Kato, de sus inicios? Tengo muy buenos recuerdos y me acuerdo de todos mis compañeros porque ya no nos vemos porque por esto de la pandemia, pero siempre hablamos por teléfono y me acuerdo mucho de ellas. Las extraño, la verdad. Después de Akira, bueno, Akira fue el revolucionario del voleibol. Él fue el papá, el hermano, el amigo, todo se preocupaba siempre por nosotros dentro y fuera del campo. Ahora, usted fue descubierta por Akira Kato, un entrenador que el gobierno peruano trajo a mediados de los años 60, si es que el dato no me falla, y Sesenta y que, cinco. bueno, mediados de los 60, 65, y que fue el protagonista de la historia que usted fue haciendo con el paso de los años, ¿no? Yo era muy chica, no quería venir porque era dejar todo en Ica. Yo vivía en Ica, tenía mis hermanos, mis amigas, mi colegio, todo era dejar todo y venirse. Mi mamá era la que más me alentaba, pero para mí era difícil dejar todo y venir a hacer una nueva vida acá. Pero el vóley me gustaba mucho. Me gustaba el vóley, me gustaba el atletismo, pero el vóley siempre me jalaba. ¿Qué fue lo que más se acuerda de Akira Kato, ¿no? Porque Akira Kato llegó y usted dijo que hizo una revolución en el voleibol. ¿Qué fue eso que cambió? Porque ustedes fueron las pioneras. O sea, muchos recordamos Seúl de repente, pero nadie sabe o nadie habla de lo que pasó antes también, que fue donde empezó todo con Akira. Bueno, Akira, yo siempre me acuerdo de él porque todo lo que hicimos lo hicimos por él. Puso mucha disciplina y todo lo que hacíamos lo hacíamos porque nos gustaba, porque queríamos, porque no ganamos nada nosotros. ¿Y cómo así se dio ese convencimiento por parte de Akira para que usted pueda dejar todo en Ica, su colegio, sus amistades, su familia y venir acá a Lima y probar un nuevo futuro, ¿no? En el vóley, ya Bueno, más profesional? yo vine a probar un poco qué es lo que pasaba acá, pero aquí él me trató muy bien, yo me exigía bastante porque él veía en mis condiciones como para que yo sea una buena jugadora, siempre me exigía, pero
siempre estaba detrás mío también y decía que siempre tenía que estudiar también. ¿Y qué se acuerda? Una anécdota que haya tenido con Akira, porque dice que impuso disciplina, que de repente los peruanos no estamos acostumbrados a ser muy disciplinados, ¿no? Y lo vemos ahora en la pandemia. Bueno, Akira nos perseguía con un palito. Y siempre andaba detrás de nuestro, y cuando él veía que no hacíamos las cosas, intentaba pegarnos con el palito, pero no nos pegaba. Siempre, solamente nos perseguía. Ok, entonces ese se acuerda de que las perseguía, ¿no? Para disciplinarlas, vamos a decirlo así. Es, así es. Y ahora, ¿qué es lo novedoso lo que trajo Akira? Muchos dicen que es el juego asiático combinado con la fuerza europea. ¿Se acuerda más o menos? Fundamento, porque nosotros no sabíamos lo que era el antebrazo. Y Akira nos enseñó todo eso. Uh-huh. Hay muchas cosas que no sabíamos y Akira nos enseñó. Ahora, corríjame si me equivoco, a veces los datos no son muy exactos. Usted, a la edad de 15 años, ya estaba en Lima, ¿cierto? Y empezó jugando por el Colegio Divino Maestro. A los 14. A los 14. Uh-huh. ¿Qué tal esa experiencia de venir a Lima para ya cambiar, digamos, a esa edad? Yo no quería venir porque tenía miedo, ¿no? Pero mi mamá me exigía que venga y me decía, anda, prueba. Si no te va bien, te dije, te regresas. Pero era algo que me gustaba mucho y yo siempre estaba pendiente de lo que hacía Rolly. ¿Y qué tan difícil fue en ese momento, Lucha, ¿no? Obviamente las condiciones eran totalmente diferentes. El venirse de provincia a Lima a esa edad tan corta. Era muy difícil y, bueno, en el Divino Maestro teníamos algunas condiciones como para seguir, pero era difícil al principio porque no teníamos las condiciones que tienen ahora las chicas. Uh-huh. Y después de su paso por Divino Maestro, bueno, ya un poco con el paso de los años, asumo que ya se fue haciendo más fácil, más llevadera la vida acá en Lima, aparte de ya estar jugando, incluso también ya inició los estudios superiores de educación física. Usted es graduada de educación física en la Universidad Mayor de San Marcos. Sí. Bueno, yo al principio no tenía nadie acá, solamente a unas tías hermanas de mi mamá. Uh-huh. Entonces estuve en el Divino y después me fui a vivir en la casa de las tías. Y con ella viví hasta que me casé. Uh-huh. Yo he estado en San Marcos estudiando lo que me gustaba porque yo quería toda mi experiencia, todo, quería que las chicas sepan todo lo que yo había sufrido también para llegar a ser lo que fui. Uh-huh. ¿Y en qué momento se da esto de que se pone a estudiar educación física, ¿no? Aparte, ¿cuántas horas entrenaban también con Akira? Akira nos decía que siempre teníamos que estudiar porque el voleibol se iba a terminar y después qué iba a ser de nosotros. Teníamos que estudiar, teníamos que hacer algo en la vida. Akira se preocupaba de que nosotros estudiamos mucho. ¿Y cómo balanceaba el tiempo entre los entrenamientos y los estudios? Porque lo digo en comparación al día de hoy, hay mucha gente que de repente no puede manejar las dos cosas a la vez. ¿Cómo era en esa época? ¿Cómo se podía manejar? Yo estudiaba en la mañana y en la tarde entrenaba. Solamente me dedicaba a estudiar y entrenar, nada más. Uh-huh. ¿Y solo entrenaban antes por la tarde o entrenaban cuántas horas? ¿Cómo se acuerda de esos entrenamientos? Algunos días te entrenamos en la mañana también. Uh-huh. 2 horas o 3 horas en la mañana y igual en la tarde, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido el campeonato que más le ha marcado a usted hasta en su época de vóley? Porque usted cuenta con muchos campeonatos de por medio. Campeonato sudamericano en Santo Brasil. En Brasil. Uh-huh. Donde salieron campeonas en 1967.
Le ganamos a Brasil en el mismo Brasil y tuve la oportunidad de conocer a Pelé, que siempre iba a los entrenamientos y decían que nosotros íbamos a campeonar. ¿Pelé decía eso? Sí. ¿Cómo, ahí cómo tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Y cómo lo tomaban ustedes ahí de que el máximo referente del voleibol brasilero diga que Perú iba a campeonar en el mismo Brasil? Porque él veía todo lo que nos sacrificábamos y todo lo que entrenábamos. Por eso él siempre pensó que nosotros teníamos más posibilidades que Brasil de ser campeones. Pero Brasil también, el entrenamiento, imagino que en esa época, ¿cómo era? O sea, ¿también entrenaban igual? ¿Ustedes entrenaban muchísimo más que de repente nosotros, otros países? Nosotros entrenábamos más, pero Brasil era Brasil, pues. Ellos tenían otras condiciones y físicamente eran superiores a nosotros. Uh-huh. No. Y bueno, ¿y qué experiencia fue ganarle a Brasil en ese campeonato del 67, ganarle en su propio país? Pero era una cancha chiquita y no veíamos el score. Entonces, para nosotros fue difícil, pero antes de ir a jugar, aquí nos hizo entrenar. Uh-huh. Y de ahí nos fuimos a jugar. Jugamos y le ganamos a Brasil. Y un momento específico de ese partido que usted recuerde, un punto determinado, un punto, no sé, el momento más importante de ese partido que usted recuerde, aparte del punto final, obviamente, que les dio el campeonato, ¿no? Bueno, era muy difícil porque no veíamos el score, pero uno de los momentos desagradables, digamos, fue que a Pilancho se le salió el hombro y ella solo se lo puso. Y tuvimos que irnos al tiempo con la pilancha humana del brazo. Y bueno, ¿y antes cómo eran, ¿no?, estos campeonatos? ¿Iban con, o sea, si se ponían, se acomodaba ella misma, no contaban con de repente un personal médico en ese momento? No, y tampoco teníamos las comodidades que tienen ahora las chicas. Nosotros íbamos y jugábamos, teníamos que lavar nuestro uniforme, teníamos que lavar nuestra ropa de entrenamiento, todo lo hacíamos nosotras mismas. Todas unas guerreras. Dale, Ricardo, dale. Nada, yo recuerdo una bueno, no, he visto en estos últimos días algunas entrevistas que ha dado ya hace algunos años y hubo una declaración de usted donde decía que usted era la más alta del equipo. En esa época, sí. Y yo solamente mido 1.75. Uh-huh. Era la más alta del equipo, pero saltaba muy bien. Exacto. Y mi pregunta también iba por ahí, ¿no? ¿Cómo trabajaba Akira Kato para compensar la falta de tamaño, digamos, en el equipo? Bueno, nosotros éramos muy rápidas. Éramos muy rápidas y teníamos fuerza y también teníamos determinación por todo lo que hacíamos. Y ahora, ¿qué se siente o qué era en ese momento para Lucha representar a su país, ¿no? O sea, a pesar de que no tenían todas esas comodidades de ahora, ¿pero qué era en ese momento? ¿Cómo se sentía representando a toda una nación? Bueno, era lo máximo para nosotros porque le teníamos un corazón, aquí era lo que nos decía siempre. Ustedes tienen un corazón muy grande. Por eso son lo que son hasta ahora. Nosotros lo único que queríamos era que Perú quede bien y que la gente disfrute de todo lo que nosotros hacíamos en el extranjero. ¿Se imaginó en algún momento lograr todas las medallas que consiguió a lo largo de su carrera y ser una de las referentes hasta el día de hoy del voleibol peruano? Bueno, no pensé. Nunca pensé en ser la mejor jugadora, pero sí pensaba en cada día ser mejor de lo que era. Uh-huh. A mí el voleibol no me ha dado plata, pero me ha dado tanto cariño de la gente que eso tú no lo puedes, ni con el dinero lo puedes ganar. O sea, la gente por donde voy me
reconoce y todo hasta ahora. ¿Cómo se siente de que la gente ahí saliendo por la calle la reconozca? Imagino que no muchos jóvenes la reconocen, esperemos nosotros colaborar un poquito en cambiar eso, pero ¿cómo se siente usted de que la gente por la calle la reconozca, la saluda, la quiere abrazar? Pero los papás sí me han visto, entonces los papás le dicen a sus hijos, ¿cómo he sido yo? ¿Qué he sido yo? Uh-huh. Yo me siento bien. Muy feliz, muy contenta con todo lo que he hecho. Uh-huh. Usted es, vamos a decirlo, un héroe nacional, porque los deportistas son héroes nacionales. Los deportistas son héroes nacionales, ¿o no? Sí, claro. Así es. Y sobre todo el deporte se hizo para eso, ¿no? Para sacar nuevos héroes, nuevas figuras. Ahora, Lucha, ustedes ocuparon históricamente el cuarto puesto en la Olimpiada de México 68. ¿Cómo se acuerda de esa experiencia de una Olimpiada? Bueno, el ir a una Olimpiada era algo que nosotros ni pensábamos. Pero fuimos porque la gente quería que vayamos y nosotros fuimos a ganarle solamente a México. Pero llegamos y nos dimos con la sorpresa que le pudimos ganar a Japón, a Corea. Y cuando llegamos a la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando llegamos, todos nos preguntaban cómo habíamos quedado. Y yo le decía que habíamos ganado. Y nadie quería creerlo porque pensaba que nosotros no servíamos para nada, pues. Pero éramos muy buenas jugadoras. Le cambiaron entonces la percepción a la misma gente, incluso de esa época que no daba mucho por la selección peruana. Yo no diría que no daba mucho, no daba nada. No daba nada y nosotros gozábamos cuando ganábamos y que la gente estuviera contenta y que la gente disfrutara de todos los triunfos nuestros. Ahora, en este momento, no sé, la verdad, yo soy mucho más joven y no veía tan seguido esos partidos, pero ¿se proyectaban esos partidos acá en Perú? ¿Se lograban ver o era difícil? No, era difícil que nosotros veamos y era difícil que nosotros salgamos a hacer alguna gira, porque nunca había plata. Entonces nosotros no íbamos a la gira, sino íbamos directo a donde teníamos que jugar y ya conocer allí al rival. No sabíamos cómo jugaba ni nada. Es como ir a ciegas, ¿no? Pero al final, ¿cómo se planteaban en el campo? Porque no sabían, nunca habían jugado contra las potencias, vamos a decirlo así, ¿no? Y se encontraba en el campo. ¿Qué era lo que pensaban? ¿Tenían un poquito de temor de repente? ¿Qué pasaba? Estaban los partidos también, ¿no? O sea, había mucho temor, pero sabíamos que ellas tenían dos brazos y nosotros también. Así que había que luchar fuerte con ellas. Y a pesar de no ocupar o no obtener una medalla olímpica, ¿no? Lograron el cuarto puesto. ¿Y qué sensación le deja a esa experiencia en México 68? No, por un set no quedamos terceras. Uh-huh. Debíamos haber quedado terceras porque éramos mejores que ellas. Pero perdimos en 5 sets con Checoslovaquia. Me acuerdo que estaba Fernando Belaún de Terry. A él siempre le habían dado golpe de estado y él fue con nosotros en México y estuvo ahí con nosotros y todos los días nos hablaba. Incluso después del golpe de estado. Incluso después del golpe de estado, sí. ¿Qué les decía en ese momento? Nos incentivaba mucho a que hagamos las cosas bien, que si perdíamos no importa, pero la cosa es que hagamos las cosas bien. Era un presidente al que le gustaba mucho el deporte, ¿no? Le apoyaba mucho, sobre todo a ustedes. Y él iba a comer con nosotros también. Uh-huh. Él iba en la,
allí en donde comíamos, él también llevaba ¿cómo se llama? Su lonchera, su todo, igual que nosotros. Y comía con nosotros y todo. Yo siempre lo recuerdo a él con mucho, mucho cariño. Era prácticamente uno más del equipo. Era uno más y era el que nos incentivaba, como te digo, a que nosotros hagamos bien las cosas. Fue una pieza importante también para el equipo, ahora que lo mencionas. Yo creo que sí. Fue una pieza importante porque nos hablaba y nos decía las cosas que nosotros queríamos escuchar. No solamente nos decía cosas bonitas, también nos decía en qué estábamos fallando. Y Y ahora también. nos motivaba mucho para que juguemos bien. Y bueno, y resultó, ¿no? Y resultó porque consiguieron cosas muy importantes que sirvieron de base para los que venían después. Porque muchos dicen, como ya lo repetí, lo vuelvo a repetir, muchos creen que todo se originó mágicamente pues en Seúl 88, y no es así. Pero a toda la de Seúl 88 nosotros les enseñamos. Exacto, Así fue un es. proceso largo, ¿no? Claro, nosotros éramos las profesoras de ellas. Personalmente he podido hablar con personas relacionadas al vóley que tienen un poco de más edad que yo, obviamente, para hablar un poco de esos temas y nos decían justamente eso, ¿no? Seúl no es la gran generación, sino que la generación verdadera del vóley es la que hizo Akira Kato. Claro. Y él nos enseñó a como nosotros tenemos que enseñar. Así que ellas, en menores, tuvieron mucho tiempo con honor conmigo. O sea, les enseñamos todos nuestros secretos. ¿Qué secretos después de tantos años se pueden saber? ¿Cómo? ¿Qué les enseñaban? ¿Qué le decía? Le enseñamos cómo tenían que pararse en un campo, cómo, qué es lo que tenían que hacer. Y cómo celebrar cada punto. Sobre todo eso, ¿no? Celebrar el punto, que es importante siempre. Sí. Ahora, doña Lucha, yo he podido encontrar por ahí algunos recortes de la época en la que usted jugaba y me destacó uno en el que decía, en el que la prensa de aquella época la bautizaba a usted como la cañonera de oro. Sí. Y he podido hacer una comparación ya con notas posteriores y celebrar un punto de Lucha Fuentes, decían, era tan memorable y emocionante como gritar un gol de Cubillas, Cueto o Chumpitaz, me decían. Bueno, sí, la gente nos quería mucho y nosotros dábamos todo por el Perú. Al principio era difícil, pero después nos fuimos acostumbrando a ganar siempre. Y siempre teníamos que ganar, si no, la gente acá estaba muy triste. Entonces teníamos que poner en esta parte para que la gente se alegre y le guste más el vóley. ¿Y qué recuerdo de esa mención, de cómo la mencionaban a usted como la cañonera de oro? ¿Le gustaba ese apelativo? Eran tiempos difíciles, ¿no? Pero si no, yo era la cañonera porque no solo mataba, también bloqueaba, también levantaba, hacía de todo en el campo. Una jugadora universal, entonces. Yes. Así es. Y también recordando un campeonato más al cual usted asistió, fue pues en la Copa Mundo del 68, donde también ocuparon un cuarto lugar. ¿Cómo fue también esa Uruguay, experiencia? Uruguay. No, ¿cómo? No, en la Copa Mundo del 68 ocuparon el cuarto lugar. Ya sé, pero fue en Uruguay. Ah, ok. No, eso no, ese dato no lo tenía visto. Ese no sabe. Fue en Uruguay. Y quedamos cuarta también. ¿Y Era qué tal fue ese? primera vez que íbamos a una Copa del Mundo. Y como te digo, no conocíamos a los rivales, pero entrábamos a jugar igual. Fue en el mismo año de las Olimpiadas, ¿verdad? ¿Y los países a los cuales se enfrentaron eran los mismos? ¿Eran qué tan diferente era de la Olimpiada que enfrentaron ese torneo?
Bueno, la Olimpiada era muy especial porque iban equipos que están clasificados, pero la Copa del Mundo nos pudimos enfrentar a Japón, Estados Unidos, a Uruguay, y era muy difícil. Ahora usted, para pasar a otros campeonatos, usted ha sido, tiene dos medallas de platas panamericanas, del 71 y del 75. Tres. Tres medallas. Bueno, Exacto, yo pude. la tercera del 79, ¿verdad? Disculpe usted, me estaba olvidando de los Panamericanos de San Juan en Puerto Rico del 79. Claro, qué rico. Pero yo estoy muy feliz porque cuántas cosas pasamos juntas. Como dice, con las chicas y todas. Al principio era muy difícil porque yo no sabía jugar, ¿no? Pero Akira me ponía y yo siempre me iba contra la net y Akira me decía, no ojo, no pescado. Tiene que jugar, nada de tirarse contra la net. Era muy perseverante, ¿no? Era algo que trataba de inculcarles bastante, por lo que voy rescatando de esta conversación. Akira era una persona que les inculcaba ser muy perseverantes. Sí, teníamos que ser perseverantes y siempre muy únicas en haciendo siempre las cosas bien. Y ahora, ¿qué tan difícil era comunicarse con Akira? ¿No? ¿Akira dominaba el español o era algo así o se fue adaptando? Akira no dominaba el español, pero hablaba bastante bien y andaba todo el tiempo con su, ¿cómo se llama esto? Donde se ponen las palabras con su diccionario. Akira siempre andaba con su diccionario. Entonces, cualquier cosa que no lo decíamos, no sabía buscar el diccionario, a ver qué significaba. ¿Qué ¿Qué, hacía qué, yo? qué frase recuerda de Akira, ¿no? O de esta una anécdota al momento de comunicarse, ¿no? Porque era complicado. Sí, era muy difícil, pero ya no me acuerdo qué cosa hablaba con Akira, pero era el papá que siempre queríamos tener. Ahora, doña Lucho, para ir un poco avanzando ya con la entrevista, al principio mencionamos un poco lo de sus compañeras, ¿no? De selección y nos decía que, bueno, últimamente, obviamente por el tema de la pandemia ya no las está viendo mucho, que las extraña, que hablan por teléfono, pero por ahí me han contado que hasta antes de la pandemia se veían por lo menos casi todos los meses. Todos los meses nos veíamos y comíamos juntos, todos los meses. Son un grupo bien unido hasta la fecha, ¿no? Es Hasta algo ahora. raro, digamos. Hasta ahora seguimos muy unidas, sí. Incluso los que están en el extranjero también escriben. Voy a cometer una infidencia. Digo que es raro que hasta la fecha se sigan viendo, porque por lo menos en las selecciones actuales que nosotros hemos tenido oportunidad de ver, de conversar con las jugadoras, de compartir con ellas. A veces hablábamos de ese tipo de cosas, ¿no? De por qué no salen después los entrenamientos y la respuesta que nos daban muchas de ellas era, las veo todos los días de la semana en los entrenamientos, ¿para qué la quiero ver otro día más? ¿No? No, éramos compañeras de equipo, pero aparte éramos amigas. Entonces, Exacto. aunque todos los días, no importa, puedes vernos todos los días. Para eso somos amigas. Y aparte ese grupo que consiguió tantas medallas y tantos logros para el Perú, y creo que si no hubieran sido lo unidas que demuestran ser, esos triunfos no serían ni la mitad de lo que fueron, me imagino, ¿no? No se habían dado tantos triunfos como los que se dieron, ¿no? Y también a mí me han comentado, señora Lucha, de que no solamente se sigue conversando con jugadoras del equipo peruano, sino que también con jugadoras de otros equipos del Claro, extranjero. porque yo tenía amigas de otros países, en Cuba, en Venezuela, he tenido amigas que hasta ahora nos vemos, especialmente Mamita Pérez, de Cuba. Y ella también ha sido una gran jugadora y no era muy alta, tenía 1,70 m, pero saltaba muy bien
y es uno de mis amigos. Así es, así es. Me han dicho que la reconocen en varios países, en varios países. O sea, no solamente es una leyenda usted de voleibol internacional, porque también fue nominada a mejor jugadora del siglo XX, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se sintió? Yo me sentí muy feliz. Muy feliz de tener todos esos triunfos. Aunque no me, como te digo, no me dieran plata. No importa, pero lo importante eran los triunfos. Bien, Ricardo, dale. El reconocimiento de la gente a veces es más importante, ¿no? Como mencionó hace poco también, el reconocimiento de la gente, el cariño, es algo que a veces el dinero no puede comprar, como diría ese eslogan de cierta empresa. Es muy importante, no importa el dinero, pero el cariño de la gente no se puede comprar. Y no hay dinero que te sirva para nada de eso. Exacto. Así es. Bien, ahora tú me dirás, Ricardo, si pasamos a hablar también del documental. Sí, podemos empezar ya para ir avanzando y entrar a la recta final de la entrevista en estos últimos 15, 20 minutos que tenemos de entrevista, hablar un poquito del documental que lleva por nombre La Leyenda Vive, Lucha Fuentes. ¿Cómo fue ese proceso de grabación? Muy bonito, quiero agradecer a Kevin porque él estuvo siempre ahí y yo estaba muy enfermo todavía cuando él empezó eso. Yo me salvó, pero así de milagro, porque la verdad es que le he pasado muy mal, pero gracias a él recordamos ahora muchas cosas y yo veo el documental y digo, pues no puede ser que yo haya hecho todo eso. Pero yo veo eso, mis hijos, mi esposo, mis hermanos, todos me han ayudado a que yo mejore más, porque antes no podía ni hablar. Yo no podía hablar, no podía caminar, no podía nada, estuve muy, muy enfermo. Exacto. Era algo de que también conversamos con Kevin, como decíamos, usted es una guerrera dentro y fuera de las canchas, ¿no? Ha tenido que pasar mil cosas y aquí con nosotros, gracias a Dios, gracias a su fuerza, a su fortaleza. Coméntenos, sabemos que usted ya vio el documental. Obviamente no vamos a quemar la noticia a Kevin, porque Kevin también nos mata a nosotros. Pero si pudiera resumir las sensaciones que vivió al ver el documental, ¿cómo lo describiría? El ser deportista me ayudó mucho en todo esto. Pero el documental ha quedado muy bonito y ha puesto muchas cosas que yo, verdadera, no sabía. Pero ahora que lo veo, recuerdo también yo muchas cosas y le digo, como te digo, le doy gracias a Kevin que puedo ver todo eso después de tanto tiempo. Cuando le dijeron, cuando le propusieron o le mencionaron, quieren hacer un documental sobre su vida. ¿Cuál fue la primera impresión? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente? Bueno, yo estaba enfermo todavía ahí. Y que yo dije, oye, un documental sobre mi vida. No quiero saber nada de eso. Yo no quiero que nadie sepa todo lo que he pasado, ni todo lo que he hecho en mi buena época. Así que Kevin está rescatando muchas cosas. Como el periódico y todo. Y hablando conmigo y conversando, al principio no hablaba. Si él sabe que no hablaba y al principio me grabó y después yo le he puesto voz. Sí, nosotros hemos podido conversar un poco con Kevin sobre el proceso. Obviamente nosotros todavía no hemos visto el documental completo, más que algunas imágenes también. Esperamos que se estrene pronto, porque todavía no tiene fecha de estreno por el tema de la pandemia y todo esto. Esperemos que se estrene pronto y ya obviamente también nosotros vamos a estar informando sobre el documental, ¿no? Pero está muy bonito. Bueno, y va a quedar para toda la historia, porque en verdad es bueno, como decía también una parte del tráiler, que hemos visto que todos debemos conocer la historia de nuestro país, y usted es parte de esa historia.
Y si no, ¿sabes cómo dice Chupo? Y si la gente no tiene que enseñarle. Exacto. Todo lo que ha hecho. Exacto. Como decía el Chupo Arriola en su documental, ¿no? Si los jóvenes no quieren saber la historia, tenemos que mostrársela. Así es, así es. El documental también incluye parte del video de su retiro que... ¿Qué sensaciones? Exacto, pero ¿qué sensaciones de ese 25 de septiembre del 79? Me da mucha pena, mucha alegría también, y mucha pena también, porque era lo que yo me dedicaba y lo que me gustaba hacer. Uh-huh. Y tuve que dejar todo lo que me gusta para hacerlo, para un tiempo dejarlo. Pero me hubiese gustado seguir haciéndolo como me gusta. ¿Se imaginó un coliseo como el Amauta totalmente repleto en honor a usted? Ah, no lo imaginé. ¿Qué sensación tuvo ese día en el Coliseo Amauta repleto, lleno, llenecito estuvo? Bueno, que era una oportunidad para que yo juegue y la gente me vea, pero yo tenía mucha pena porque era lo por lo cual yo había luchado años de años por estar en el voleibol. Uh-huh. Y retirarme, pues, para mí fue muy triste. Muy triste y, como te digo, mucha alegría porque la gente fue y bastante gente. Exacto, un coliseo repleto. Bastante gente, creo que queda poco ese término, ¿no? Porque tener una Amauta que, si mal no recuerdo, la capacidad de la Amauta es de 20.000 personas aproximadamente, si no me falla la memoria. Entonces, 20.000 personas despidiendo a Lucha Fuentes, y seguramente que si hubiéramos tenido un coliseo más grande también lo llenaba. Seguro que sí, pero yo me retiré y dije, ay, ¿qué voy a hacer ahora después de retirada? Solamente dedicarme al colegio. Uh-huh. Y antes de preguntarle algo por ahí, usted hizo algo importante, ¿no? Como dice, generó este interés también usted y su equipo en el voleibol, ¿no? Y se vio reflejado también en el Amauta, ¿no? Y lo que vino después. Y son cosas muy importantes. Y en el documental, en el taller del documental, también dice que usted quería retirarse en su mejor momento, ¿no? Para ser recordada así. Para que siempre se acuerden de mí. Porque si me retiraba más viejo, más gordo, más, van a decir, Lucha era así, Lucha era así, pero... O me retiré en la cúspide, no pueden decir nada malo de mí. Se retiró en el mejor momento de su carrera y dio pase, ¿no? A las vueltas. Quizás pude jugar dos años más, pero ya estaba cansada también. Claro. Muy bien. Sí, obviamente, hacer deporte de alto nivel también es agotador, ¿no? Y bueno, ¿y qué fue lo que hizo después? Usted se dedicó a su profesión, a ser profesor. Sí, trabajé 15 años con Alarco. Mis alumnas han sido buenas. Hasta ahora muchas de ellas están en el tenojero. Me llaman y todo, y siempre se acuerdan de mí. Uh-huh. Y... Para hablar un poquito más del documental, nos mencionaba también que usted había recordado, gracias al documental, muchas partes que usted de repente no se acordaba o que de repente ya tenía como que muy olvidada en el paso del tiempo, pero cosas como que se pueden ver en el documental y que usted no tal vez no lo tenía tan fresco en la memoria. Bueno, sí. No sé, quizás lo de mi matrimonio. No me acordaba mucho. Uh-huh. No me acordaba que me habían robado de mi matrimonio. ¿Ah, sí? Y se robaron todo. Se llevaron mi medalla, mi ropa de deporte, todo. Por eso pensaba que podíamos encontrar algo, pero no encontraron nada. Okay,
Entonces, ese dato tampoco lo teníamos registrado, pero también nos enteraremos más de datos de eso en el documental que ha hecho pues, Kevin Carbonell, ¿no? Y... ¿Se congeló? No, sí, ¿nos decía? Sí. Sí, sigue, sí, Carlos. Ah, ya. Que decía, bueno, que lo veremos en el documental de Kevin. Y bueno, a ver. Y a ver, espera, voy a ordenar mis ideas. Esto lo esa parte lo editas. Para hablar un poco también del homenaje que le rindieron los Panamericanos de Lima el año pasado, ¿no? Con la oportunidad de llevar la flama panamericana. Oye, eso fue muy bonito. Y para mí fue muy, fue fantástico porque el hecho de la gente no me vea hace tiempo. El hecho de estar enfermo. Y después me llaman los Panamericanos y voy. La gente quería que yo prenda el pebetero. El pebetero, pero yo no podía subir porque había poco espacio y era bien chiquito. Entonces yo no podía, estaba bien alto y yo no podía subir. Exacto. Por eso pedí a Cecilia de ahí para que ella lo haga. Pero mucha gente me dice, tú deberías haber subido, pero ¿cómo voy a subir? También tengo que pensar en mí, un poco en mi ¿cómo se llama? Su salud también. Exacto. Sí. Eso era algo también, algo que mucha gente nos había escrito desde que anunciamos un poco que íbamos, o desde que la gente ya descubrió que iba a estar con nosotros, y desde que lo anunciamos, era una de las cosas que la gente también empezaba a preguntar, ¿no? ¿Por qué ella no encendió el pebetero? Y obviamente mucha gente, o la mayoría de gente, no sabe que el plan era que usted encienda el pebetero, sin embargo, por su salud, no se pudo. Así es. Como tú lo dices, de verdad, así es. Y ahora, ¿qué sensación le generó esta llamada, no? Cuando se comunican con usted para... No lo puedo creer, porque dije, ¿cómo va a pensar en mí después de tantos años? Pero yo había sido tres veces campeona panamericana, sudapena. Subcampeona panamericana tres veces, entonces yo también creo que merecía estar ahí. Y ahora, esta, yo siempre, incluso lo hablé con Kevin en su momento, ¿no? Porque usted le da también pase a Cecilia Tahit, ¿no? Le da la llama panamericana. Y también se podría registrar o se podría hacer una comparación con la historia. Porque Cecilia Tahit fue una importante jugadora en su momento, ¿no? Buena matadora. Así es, y usted también, o sea, fueron las dos íconos que resaltaron en el equipo, en cada uno en su época, ¿no? Ya fue campeona olímpica. Olímpica. Sí. Campeona olímpica. Así es. Entonces tenía mérito para hacerlo. Yo también hablaba un poco con Kevin sobre ese tema de la entrega de la flama panamericana y me decía, ¿se podría hacer la comparación y de que Lucha le está entregando la llama a su alumna, ¿no? Sí, en ese cambio generacional. Ella fue mi alumna y yo le enseñé también muchas cosas. Pero ellas ganaron mucho dinero porque ellas fueron al extranjero a jugar y todo y ganaron mucha plata, lo que no hicimos nosotros. Claro, ¿no? Exacto. Pero ustedes pusieron las bases. Eso es importante. Ustedes pusieron las bases para lo que ella construyó. Decir es una buena persona. Me ha ayudado mucho en algunos casos, pero yo creo que también merecía encender la llama olímpica. Las dos de repente pudieron hacerlo, ahí cómo se podía hacer, pero ese traspaso, o sea, ese paso, ¿no? De la llama
Es impresionante porque, como lo decíamos, es el cambio de una generación a otra y más o menos cómo se dio la historia. Entonces, espero que también mucha gente lo haya visto así, ¿no? A pesar de que no pudo, pues, encender por temas y la gente que no lo sabía hasta el día de hoy, bueno, se están enterando de por qué ese cambio, por qué primero que nada Lucha Fuentes no encendió el pebetero panamericano y por qué ese traspaso y por qué a ella, a ir, ¿no? ¿Usted la propuso a ella para que termine de encender el pebetero? Bueno, yo no hice nada. Uh-huh. Yo no hice nada, todo lo hice, señor. Todo lo hizo la organización, yo no sé nada. Pero mejor elección no pudo haber, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Bien. ¿Y cómo se siente luego de esa experiencia, ¿no? Y también que ahí se grabó parte del documental también, hasta donde hemos visto. Yo me sentí contento porque es hacer lo que me gusta. Y que la gente se acuerde de mí todavía, bueno. Ya imagínate lo creciendo yo en ese momento. Uh-huh. Y ese coliseo, perdón, ese estadio nacional repleto, con tanta bulla, ¿le trajo de repente recuerdos de la gira, perdón, del Coliseo Mauta? Muchos, muchos recuerdos. Uh-huh. Ahora, hablando netamente del Coliseo Mauta, sabemos que el día de hoy, lastimosamente, ese coliseo ya no sirve para el deporte, es parte de una iglesia. Pero usted tuvo la oportunidad de volver a ese coliseo a Mauta para poder grabar parte del documental. No lo podía creer cómo estaba. La Mauta estaba igualito de cuando yo me retiré. Uh-huh. Eso sí, estaba bien conservado. Y bueno, ahí fue parte de mi tristeza, ¿no? Uh-huh. Claro, el recordar un poquito. Y bien, uh-huh. Ya para ir cerrando, creo, Ricardo, esta entrevista tan importante que hemos tenido el día de hoy, no sé si por ahí hay alguna pregunta del público de repente. Antes de revisar, simplemente agradecer a doña Lucha Fuentes. Ya respondimos todas las preguntas, estoy revisando. Agradecer a doña Lucha Fuentes, agradecer también a Giorgio también por la disponibilidad, a su hijo, que fue el enlace, digamos, para poder llegar a usted y poder tenerle el día de hoy, sabiendo que el día de hoy ya no da muchas entrevistas a casi ningún medio. Gracias por aceptarnos a nosotros y poder mostrar un poquito de lo que es la historia del voleibol peruano, la historia de Lucha Fuentes, y mostrarle a los más jóvenes, que son los que nos siguen, quién fue Lucha Fuentes. Gracias a usted, gracias a Ricardo, gracias a Giancarlo. Hoy día me voy contenta de haber estado conversando con ustedes y agradecerles por todo, por puro vole y un cariñoso saludo a toda la gente. Uh-huh. Bien, bueno, ya prácticamente dio la despedida, pero yo tengo una preguntita chiquita, a ver si me puede responder, porque usted ha sido también invitada a comentar varios partidos. ¿Se acuerda que cuando le invitaba a varios canales a comentar varios partidos, yo me acuerdo su voz en off, ¿no? Su voz ahí salía y decía la gran Lucha Fuentes. Hablaba, yo me acuerdo. Entonces, ¿qué podría ver, digamos, o qué es lo que veía en ese momento del voleibol peruano, ¿no? Cosa que cambió mucho en su tiempo, ¿no? ¿Qué podría decirnos al respecto de las cosas que usted presenciaba cuando veía estos partidos? Yo comentaba mucho, muchas veces, pero yo comentaba lo que veía dentro del campo. Uh-huh. Y las chicas, ahora no les gusta ganar como ganamos antes. Las de ahora piensan en otras cosas. Su vida está ligada a otras cosas. Nosotros
la juventud y todo lo que era propio de nuestra edad, la dejamos de lado por hacer voleibol. Y ahora, las chicas de ahora no quieren sacrificar nada. Las chicas de ahora quieren seguir haciendo su vida como antes, sino si eres deportista de gran o eres deportista de elite, tienes que cuidar tu vida personal. Y eso que acá hemos aclarado que usted estudiaba y entrenaba a la vez, o sea, eso se puede hacer, incluso desde hace muchos años atrás. Claro, se puede hacer. Todo depende de uno y de cómo llevas tu vida para estudiar y hacer deporte. Bien. Eso nada más quería contar porque sí, era un poquito de lo más actual que de la imagen que de repente el público tenía. Y bueno, opinar un poco de lo que opina, ¿no? Una leyenda sobre el voleibol peruano un poco más actual. Y bueno, Lucha, agradecerte por, ya para cerrar esta entrevista, agradecerte. Te vamos a ver pronto en el documental también, que aún no tiene fecha de estreno, pero ya lo iremos comunicando a través de nuestra página. Uh-huh. Y te pediría, Lucha, para cerrar de repente esta entrevista, dejarle un mensaje al público. Al público que te quiere tanto, que te ha seguido tantos años y que va a ver tu documental de acá a unos meses, quizás. Yo quiero agradecer a Puro Voleibol por todo lo que ha hecho por mí y por todo lo que está haciendo por el voleibol. A todos ustedes, muchas gracias. A todos que vean mi documental, por lo que les va interesar ver muchas cosas que yo hacía antes de jugar voleibol. Que les vaya bien, muchos éxitos a todos y gracias a Giancarlo y a Ricardo por esta entrevista y por acordarse de mí. Siempre, Lucha, siempre vas a estar en nuestros corazones, en nuestra memoria. Esta entrevista nunca la vamos a olvidar y espero que también al público lo tome igual. Ha sido un homenaje para ti, de Puro voleibol, para todos los fans del voleibol, peruano e internacional, ¿no? Y ha sido un honor, la verdad, tenerte aquí. Muy agradecidos también a todas las personas que han hecho partícipe para poder tenerte, ¿no? Muchas gracias a todas ellas, que Ricardo ya las ha mencionado más o menos, a Kevin, a Giorgio también. Muchas gracias por la confianza, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? La confianza que nos han dado para poder mostrarte en pantallas y también poder mostrar tu documental. Al menos lo que se va construyendo, ¿no? Uh-huh. Así que muchas gracias al público también. Así es. Gracias a todos. Vamos cerrando la entrevista el día de hoy. Esa ha sido nuestra entrevista hoy día con la gran Lucha Fuentes Quijandría, ex voleibolista peruana, la leyenda viva del voleibol peruano. Gracias a toda la gente que se ha conectado a esta entrevista el día de hoy. Y hoy día, 19 de agosto, cerramos este día celebrando y dando el homenaje a Lucha Fuentes en la fecha de su nacimiento. Un nuevo cumpleaños de Lucha Fuentes. Gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy, por haberse conectado. Sí, Lucha. No digas cuántos. Solamente que hoy está cumpliendo un año más de vida, el día 19 de agosto está cumpliendo un año más de vida la gran Lucha Fuentes. Gracias a toda la gente por conectarse, no olvides suscribirte a este canal, darle like a esta entrevista y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias por la entrevista, Lucha Fuentes. Ha sido, como dijo Giancarlo, un verdadero honor, un verdadero placer haber conversado contigo y poder conocerte, aunque sea por este medio, pero ha sido un verdadero placer, después de tantos años dedicarnos a cubrir este deporte, poder conversar con una leyenda viva del voleibol peruano. Muchas gracias, Lucha. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista. ¡Chao!